Familia Cienfuegos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestra cita para conocer información meteorológica especializada cada jueves al mediodía. Mantenga la sintonía, aquí les pondremos el tiempo a su favor. Las temperaturas siguen en continuo aumento y en la última semana hubo un predominio de anomalías positivas con respecto a los valores medios históricos. De forma general, las mínimas diarias oscilaron entre los 22 y 24 grados Celsius hacia las zonas llanas y entre 19 y 21 hacia la montaña. Por su parte, las máximas predominaron entre los 32 y 35 grados Celsius hacia el llano y entre 27 a 30 en el Lomerío. Con respecto a las lluvias, el acumulado semanal estuvo cercano al valor histórico con un 90%, pero la distribución espacial no fue homogénea en toda la provincia. Los municipios de Rodas, Palmira y Lajas presentaron los mayores acumulados, con valores por encima de 100 milímetros en amplias zonas. Sin embargo, hacia los municipios de Aguada, Abreu, Cienfuegos y Cumanayagua, los acumulados fueron inferiores, incluso por debajo de los 25 milímetros. Y como es habitual, contamos con el licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Grupo Provincial de Pronósticos, pero esta vez desde su casa. Álvaro, muy buenas tardes. Como siempre, es un placer saludarte a ti y a los amigos televidentes de nuestro programa. Les comento que en la provincia se mantiene una intensa batalla por librar a las plantas de las plagas y enfermedades, y es que se reportan afectaciones de consideración en la habichuela, el maíz, la malanga y el boniato. Vamos entonces a conocer más detalles en nuestra sección Escenario. La habichuela es uno de los cultivos más afectados, ya que los áfidos o pulgones están haciendo estragos en las plantaciones del territorio. Por su parte, en el maíz, las temperaturas medias han sido poco favorables, sobre todo en aquellos campos en los que se mantiene la etapa de floración. En el caso de los cultivos que se encuentran en la etapa de crecimiento vegetativo y fructificación, esta variable se mantuvo favorable, porque para dicho periodo se requieren valores entre los 20 y 32 grados Celsius, aunque debemos señalar que a partir de los 30 grados pueden aparecer problemas serios debido a la mala absorción de nutrientes, minerales y agua. También hemos recibido reportes acerca de la presencia de la palomilla en algunas zonas de la provincia, afectando de forma muy significativa los rendimientos de este cultivo. En el boniato prosiguen los daños por el tetuán y ya se han perdido muchas áreas por esta causa. En el caso de la yuca y la malanga, continúan con buen crecimiento, y es que estas necesitan de un clima húmedo y cálido, con temperaturas entre 20 y 30 grados Celsius, siendo las más favorables aquellas entre 25 y 30 grados. Estos cultivos necesitan de buena luminosidad. El mejor desarrollo se alcanza en periodos entre 11 a 12 horas luz. Dicha condición influye sobre algunos aspectos morfológicos como el número de hojas y los cormos, así como en la altura de la planta. Requiere además de regímenes de lluvias alta, entre 1500 y 2500 milímetros y bien distribuidas. Cuando existe insuficiente humedad en el suelo, las hojas se tornan amarillentas y se marchitan. Llega el momento de corresponder a nuestros fieles seguidores. Hoy queremos saludar a Olga Sosa Moscoso, Anita Bermúdez, Iliana Santana Hernández y Omar Dieva. A todos, muchísimas gracias por su complicidad. Recuerden que para interactuar con nosotros existe una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas plataformas nos llamamos igual que el programa, Tiempo a su Favor. Y si quiere conocer más información especializada en materia de meteorología, ciencia, tecnología, medio ambiente, pueden acceder a la página web del Telecentro Perlavisión y a la del Centro Meteorológico Provincial. Proseguimos en nuestro espacio con la sección Confort contra Estrés. En la semana precedente, el comportamiento de las temperaturas y la humedad relativa continuó deteriorando las condiciones para el confort térmico de las aves de corral. Dichas especies todos los días estuvieron bajo estrés e incluso llegó a ser severo en la mayor parte de las jornadas. Bajo temperaturas entre 30 y 35 grados Celsius y humedad entre 80 y 85%, las gallinas ponedoras y los pollos de ceba mantienen el jadeo y la frecuencia de pulsaciones cardíacas aumenta al máximo. Esta situación apenas cambiará en los próximos días,
por lo que sugerimos mantener la ventilación adecuada de las naves, sobre todo en aras de evitar la muerte por asfixia. Por su parte, el estrés por calor persiste y afecta de forma significativa la salud, bienestar y productividad del ganado lechero, manteniéndolo bajo condiciones de peligro y peligro extremo. Como medidas para reducir o atenuar esta situación, se recomienda proveer sombra y protegerlos de la radiación solar directa en las áreas de alimentación y pastoreo, patios de espera y en la lechería. También mejorar las medidas antiparasitarias, eliminar las moscas del ambiente y aumentar la concentración de vitaminas y minerales. Volvemos con el licenciado Álvaro Pérez Serra para conocer esta vez sus recomendaciones para nuestros agricultores y pescadores. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, donde se favorece la aplicación de fertilizantes a las plantas de hojas verdes, así como labores de abono y arado del suelo. El domingo 15 de agosto dará comienzo la fase de cuarto creciente, donde la savia comienza a ascender y se concentra en tallos y ramas. Por eso es favorable la siembra de hortalizas de raíz como apio, ajo, cebolla, rábano y zanahoria. La provincia de Cienfuegos prevé extender las áreas de siembra en próximas campañas de frío y primavera de cultivos como plátano, yuca y boniato, según datos emitidos por la Delegación Provincial de la Agricultura. Para revertir el déficit de las superficies plantadas con estos productos agrícolas, el territorio proyecta preparar alrededor de 2.000 hectáreas de tierra con bulldozer y más de 4.000 con picadora, con el fin de extender las zonas dedicadas a los también llamados cultivos rústicos. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos protegerse de la radiación solar directa. De manera general, vamos a tener mar rizada en las tardes en toda la costa norte de la bahía, desde Punta Las Trompadas hasta Punta Belice, debiendo tomar precaución las embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. Mientras en la zona litoral, desde Cabagán y hasta Mangles Altos, se mantendrá el poco oleaje en las tardes, con peligro para la navegación de embarcaciones de hasta 10 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será de regular a mala los primeros 2 días del plazo y se mantendrá desfavorable el resto del periodo, pero las condiciones meteorológicas serán buenas, quedando a criterio del pescador si sale o no a sus labores. Las peores inundaciones en décadas. Eso fue lo que experimentaron en julio varios países de Europa, principalmente Alemania y Bélgica. Ello produjo 183 muertes y cientos de desaparecidos. Las lluvias récord hicieron que ríos se desbordaran, devastando muchas regiones, lo que provocó que algunos pueblos terminaran totalmente destruidos. Los expertos sostienen que esto forma parte de la crónica de un desastre anunciado, y que el culpable no es otro que el cambio climático. Muchos factores contribuyen a las inundaciones, pero una atmósfera más caliente aumenta sus probabilidades sin dudas. Según criterios de especialistas, las alarmas se emitieron a tiempo, pero sin dudas los daños ocasionados por estos eventos no se pueden pronosticar. Un desafío actual es que tenemos que lidiar con sequías extremas y en ocasiones con lluvias muy intensas. En el caso de estas ocurridas recientemente, el suelo apenas pudo absorber la excesiva cantidad de agua, lo que provocó que fuera casi imposible reaccionar en un corto plazo. Desde hace años, los científicos vienen pronosticando que las lluvias y las olas de calor se volverán cada vez más intensas debido a los efectos del cambio climático, por lo que la humanidad depende de la acción inmediata para un futuro sostenible. Lo ocurrido no es más que una prueba fehaciente de la realidad que se avecina si seguimos maltratando la Madre Tierra. Y ya casi para finalizar nuestro encuentro, vamos a conocer el pronóstico con Álvaro para que planifique bien su semana. Pues sí, lo más significativo para este fin de semana va a ser la presencia de chubascos y lluvias. También puede ser en el horario de la mañana, por supuesto incentivado en el periodo de la tarde por el calor asociado a este centro de circulación de bajas presiones, a este sistema tropical que se está acercando a nuestro país y que estará incidiendo fundamentalmente el viernes y el sábado. Lluvias que pudieran ser incluso fuertes y localmente intensas, sobre todo en áreas montañosas, teniendo en cuenta que la orografía juega su papel también en este sentido. En cuanto a las temperaturas del fin de semana, observen, las máximas van a bajar un poco,
30 grados el viernes, 28 el sábado debido a los nublados y las lluvias, y ya irá incrementándose para el domingo, mientras que el índice ultraviolet se mantendrá medio, pero también sigue siendo peligroso. Los vientos del nordeste girando al sur el viernes y quedando variables entre sábado y domingo, con brisas sobre todo el domingo. La próxima semana se va a mantener tiempo típico de verano. Sol y pocas nubes en las mañanas, las tardes nubladas con aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser más numerosos hacia el interior y sur, y que habrá un incremento también para el jueves 19 por la cercanía de una nueva onda tropical. Las temperaturas van a estar elevadas, con calor en las tardes, el índice ultravioleta peligroso, por lo que sugerimos protegerse de la radiación solar, sobre todo al mediodía, y los vientos van a ser débiles en las mañanas con brisas marinas en las tardes para girar a componente sudeste el jueves 19. Muy interesante, Álvaro. Muchísimas gracias. También el agradecimiento para ustedes que nos han sintonizado. Regresen la próxima semana, jueves 12:30 del mediodía, por el canal de Los Cienfuegueros. Aquí estaremos poniendo el tiempo a su favor.